La revista Variety acaba de publicar sus 100 mejores películas de todos los tiempos. Es la primera vez que esta revista realiza en sus casi 120 años de historia una clasificación como esta, un podio que ocupan por este orden Psicosis, El Mago de Oz y El Padrino, un escalafón que, como casi todos los que responden a gustos personales, no está exento de polémica. Están todas las que son, puesto arriba, puesto abajo, aunque sorprenda la quinta posición de Pulp Fiction. Como argumentan desde la revista, hubo un encarnizado debate entre sus conspicuos votantes y esperan que la elección genere polémica, no tanta como la de la revista Sight and Sound del Instituto Británico del Cine. Cada 10 años se renueva su palmarés y en esta edición 1.600 electores han decidido que la casi desconocida Jan Dielman encabezase el palmarés. Es que ha perdido el criterio historicista, es decir, de los historiadores de cine, ¿no? Que analizan no solo la importancia artística de una película, sino su influencia en los cineastas, en los creadores de la industria del cine. Y eso se ha perdido, ¿no? En base a un criterio de actualidad o de moda, ¿no? Cuide usted su próximo chiste, señor Bond. Esa cinta belga de Chantal Akerman ocupa el puesto 78 en el listado de Variety, justo debajo del Goldfinger de James Bond. Los criterios son tan personales como el pin del móvil. Es lo mismo decir The Greatest Movies of All Time, las películas más grandes de la historia, que las más influyentes o que las mejores, ¿no? Y esto me recuerda a aquella frase de José Bergamín que decía que si hubiese nacido objeto sería objetivo y como nací sujeto soy subjetivo. Adiós, mi amor. Dos españoles se cuelan en la clasificación de Variety, Mujeres al borde de un ataque de nervios en el 98 y Belle de Jour de Buñuel en el 89.